Esloras. Vas a ver barcos. Esta es una embarcación que la venimos haciendo hace muchos años y ahora, con la tendencia del fuera de borda, venimos mejorando compartimentos, venimos cambiando, haciéndole cambios que hacen a la lancha mucho más confortable y más aprovechable, digamos. A raíz de que se están trayendo al país motores mucho más potentes, cambiamos de 300 caballos a 450 caballos. El gran cambio en esta lancha que se hizo fue el asiento de conductor, que tiene un respaldo tipo vaivén que se puede compartir con la mesa en popa. En el asiento de acompañante tiene un asiento tipo solarium, que realmente es muy cómodo y también le da mucha capacidad al interior de la conejera. El cambio más grande del cockpit y de la planchada es que se utiliza la planchada completa y se comunica, y uno puede pasar de un lado de una planchada a la otra. Tenés una bacha en el cockpit y también tiene una conservadora debajo de la bacha como para poner bebida fría y tener las cosas a mano. La lancha viene con toldilla, viene con tonó para guardarla en guardería, viene con la conservadora, con ecosonda. Sí, la lancha viene completa, la lancha para el uso normal realmente viene muy completa. Quizás un cerramiento completo no lo trae del precio estándar, pero es lo único que quizás uno le pondría para usarla más en invierno. El interior, en proa tenés una cama muy grande que se completa con la mesa y tenés una conejera que es para una persona que está enfrentada al baño. El baño es compartimentado, no como otras Hoodies que, por ejemplo, en la 225 nuestra tiene una cortina. Este es compartimentado con una puerta. Y se entra cómodo para hacer una lancha de 24 pies, es muy muy cómodo. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La embarcación le subimos la potencia máxima, ya que al país se están trayendo motores grandes con mucho caballaje, y la potencia máxima de esta embarcación está habilitada para 450 caballos. Es una embarcación que tiene distribuido muy bien los pesos y llega muy rápido al planeo, ya sea con 200 caballos de potencia. Yo creo que el 250, 300 caballos es la potencia ideal. Ya con 200 caballos la lancha anda muy muy bien, pero eso es más o menos lo que más se coloca. Sí, hoy uno de los otros cambios que hicimos en la embarcación fue que en interior está todo matrizado hasta los laterales de la lancha, que hace que la lancha estructuralmente sea mucho más fuerte, y todo el techo matrizado también le da mucha más estructura, menos ruido a la hora de navegar y se siente más confortable. Nosotros siempre fue nuestro fuerte, lanchas de Hoodie y de este tipo de medidas. La verdad es que la lancha tiene muy buena aceptación, tanto en el interior del país como
como acá en Buenos Aires. Lo más importante es destacar esos cambios que hicieron a la lancha mucho más útil y disfrutable en los momentos que uno está fondeado, que es toda esta popa unida y el solarium nuevo que realmente hace que la lancha sea súper disfrutable, digamos. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y luego de la presentación aquí en Esloras de este exitoso Canestrari 245, en este caso con motorización fuera de borda, pasamos a los comentarios finales, los cuales empiezo mencionando las principales características. Tiene una eslora de 7,65 metros, la manga alcanza los 2,60 metros, el puntal de 1,55 metros y el calado está en el orden de los 40 centímetros. La motorización es fuera de borda y tiene un rango de potencia admisible de 200 a 450 HP. El tanque de combustible es de 180 litros, el agua potable de 60 litros y está habilitada para 8 pasajeros. Este modelo está desarrollado sobre el mismo y eficiente casco que la exitosa versión con motor dentro-fuera. El diseño de esta nueva popa que estamos observando es eficiente y está muy bien resuelto, considerando que integra con naturalidad la motorización fuera de borda y que además conserva el solarium en ese sector. Las comodidades y equipamiento del cockpit son también un aspecto destacable por su diseño y funcionalidad. El puesto de mando tiene una cómoda butaca con suplemento de altura para poder timonear parado, como así también el respaldo de dos posiciones para poder sentarse mirando hacia popa mientras no se navega. El tablero de comandos es completo y desde este sitio se logra una inmejorable visibilidad a la hora de navegar. Completan este cockpit un asiento solarium en popa, una bacha conservadora que ya viene de serie y el amplio asiento solarium de popa con respaldo de tres posiciones. Y ahora, si les parece, pasamos a los interiores de este Sport Cruiser de 7 metros y medio para ver cómo está distribuido este espacio. El interior presenta la incorporación de una novedosa conejera de una plaza sobre la banda de babor, con muy buena iluminación y ventilación. El resto del cuddy es amplio, voluminoso y con un baño compartimentado sobre la banda de estribor de considerables dimensiones. Esta unidad que estamos presentando hoy en Esloras está motorizada con un motor fuera de borda Honda de 250 HP de potencia. Se trata de un eficiente equipo japonés de 6 cilindros en B, 3.583 centímetros cúbicos de cilindrada y un peso en seco de 278 kilogramos. Está equipado con hélice original de acero inoxidable de paso 21 pulgadas. Con esta potencia se la siente altamente eficiente a la embarcación. Tiene rápida salida a planeo, navega con soltura y tiene una muy buena actitud en cualquier condición de río. Veamos algunos registros obtenidos durante la navegación con el GPS. A 3.800 RPM navegamos a un crucero promedio de 26 nudos. A 6.000 RPM, su potencia máxima erogada, alcanzamos los 46 nudos de velocidad. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 30 litros hora. Y para concluir este comentario en Esloras, tenemos que decir que la Canestrari 245 es una embarcación muy atractiva por su diseño, comodidades y prestaciones. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.